Ok, este es el video número 231 del curso de FAT API. Vale. En el video anterior aprendimos a través de este ejemplo cómo especificar un código de estado adicional. Si la respuesta es satisfactoria, se entrega, digamos, el código por defecto sería 200 para significar que la respuesta se efectuó de forma satisfactoria. Pero si el ítem no es el que se está buscando, entonces el JSON response, el código de estado será 404 y un mensaje que sería el contenido de respuesta JSON. Ahora aprendamos acerca de tipos de medio adicionales para la respuesta principal. Podemos usar este parámetro responses para agregar diferentes tipos de media para la respuesta principal de medio. Por ejemplo, podemos agregar un tipo, un media type adicional, tipo imagen PNG, declarando sobre la operación de ruta, que en ese caso retorna un objeto JSON. Puede retornar una application JSON o una imagen PNG. Aquí viene el ejemplo. Entonces, a ver, aquí falta algo por hacer commit. Escribamos aquí atributo response. Ok. Creemos un nuevo archivo ex02 mediatype.py. Cancelemos la ejecución anterior. Vale. Perfecto. Desde typing importamos union. Desde FastAPI importamos FastAPI. Desde FastAPI responses importamos file response. Ok. Con Pydantic importamos la clase BaseModel. A partir de BaseModel creamos la clase item que tiene un ID de tipo str, un value también del mismo tipo. Creemos una aplicación FastAPI. Esta sería la primera operación de ruta. Item. Item ID. El response model es, a ver, item. Item. Y en responses colocamos que la respuesta sea 200. El content. Observemos cómo se especifica el content. Ahí indicaremos que es una imagen PNG. Y el description es, queda aquí, description, perdón, description, return, ¿qué pasó aquí? A ver, aquí falta algo, responses, aquí se cierran dos de estos, description, entre comillas. Perfecto. Este paréntesis, aquí falta una coma, se cierran dos, se cierran dos, luego viene el description, igual, aquí es dos puntos. Ya casi. Description return the JSON item or an image. Ahí cierra, cierra una llave, cierra otra llave. Y ya vendría el paréntesis. Esta es la operación, la función de operación de ruta, read item. Viene el item ID, en esta parte. Y el parámetro img. IMG,
que es un union, bool, un valor lógico o none. El valor por defecto es none. Si, bueno, aquí cambia el asunto. Si la imagen está presente, entonces retornamos un file respond en donde cargamos una imagen en concreto. El media type es img png. En caso contrario, sencillamente retornamos un objeto JSON. Item, el ID, foo, el value, there goes my hero. Eso sería todo. Tan, 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 tan. ¿Qué falta aquí? Hay un error. ¿Por qué hay un error? Dice item ID is not accessed. ¿Esto dónde va? Item ID. Creo que me he equivocado. Cerré el ejemplo que no. Control Z. Item ID, str, img union. ¿Por qué hay error? Este paréntesis, el de aquí, tan, tan, tan. Copiamos esto. Sustituimos. Ah, había un paréntesis rectangular adicional al final. Un commit. Un commit que diga retorno de JSON o una imagen. Ok. Escribamos ubicorn. Ubicorn. Tan, tan, tan. Aquí sería el archivo x02 app reload. Nos falta crear una imagen. Entonces, a ver, en esta ruta, ahí copio la ruta y podríamos hacer una captura de pantalla, digamos de esto. Voy a guardarla. Ahí en la ruta, pegué la ruta. ¿Sí? Entonces, a esa imagen, sencillamente guardémosla como imagen.png. Asegurémonos en el código que se llame imagen.png. La imagen está ahí disponible, es esta. ¿Vale? Entonces, imagen para mostrar en lugar de un contenido JSON. Ok. Entonces, refresquemos acá. Aquí, a ver. Si la imagen se da, a ver, try it out. Le decimos que la imagen se carga. True. Y el item ID, démosle aquí ABC, cualquier cosa, execute. Dice tire fail to execute page on window. Vale. Entonces, copio esta URL de solicitud y ahí debería, quedó algo mal. HTTP. Porque está mal escrito. A ver. Tan, 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 tan. Debería ser así. Algo está img true item. Oh, vaya, aquí falta esto. Not found. Vale, falta esto. Internal server error. None is no allowed value. ¿Dónde estará el error?
A ver, refresquemos aquí, tan, abrimos la ruta, try it out, true execute, internal error, one validation error for item response, description, response model, responses, content. A ver, echémosle un vistazo. Content, media type, imagen. Ah, aquí falta return. Ok. Refrescamos y ahí está la imagen. Pero si le decimos false, devuelve este contenido. Cuando es true, nos vamos por este camino. De lo contrario, tomamos el camino del JSON. Está la imagen o el objeto JSON. Perfecto. Un commit. Solución de problema relacionado con la sentencia return. Listo. Ya está. ¿Qué es esto? Ya. Podemos cerrar esta ventana. Esta pestaña. Listo. Entonces, a ver, ¿dónde está GitHub Desktop? Aquí está. Podemos subir los cambios al repositorio remoto, control P, y queda listo. Continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.